noches. Hoy es día 10 de diciembre. Bienvenidos a Vlogman número 10. Ya me estoy yendo un poco de lento. Ya sé. Es como cuando quieres hacer algo, pero alguien te dice, ay, hazlo. Y dices, ¡ush! Como que cuando te mandan a hacer algo ya no lo quieres hacer, ¿sabes? Ah. Así. Como que ya vlogueábamos diario, pero ahora que estamos forzadas a hacer vlogmas en nuestras mentes, es un poco raro. Hace demasiado frío el día de hoy. Hoy sí tocó chamarra, bufanda. Diana hasta guantes trae. Mírenla, se cree navideña. No, pero es que ya sabes que mis manos se ponen horribles con el frío. Vuelven como de pollo inutilizado. Ay, si se pone bien mal de la mano. Vamos ahorita a un mercado navideño. A ver si encontramos hombres guapos. Digo, cosas ricas para comprar de Navidad. A ver, la verdad es que yo estoy tratando de mantener mis esperanzas muy bajas. Porque en Corea de Navidad siempre hay decepción. Entonces, mejor no ilusionarse mucho. Siento que más que vlog más, esto parece como buscando a Nemo, pero buscando a la Navidad. Me voy a photoshopear. Camilo, ¿puedes photoshopear mi cara en Dory? ¿O en Nemo? Buscaremos. Nos vemos allá porque quiero guardar mi mano que se está congelando. Estamos buscando lo que viene siendo el mercado navideño francés. Y creo que lo encontramos porque aquí hay dos banderas. ¿Creen que sea aquí? Ya, bienvenido. ¡Uh, la, la! No, I feel good in Korea. Aquí dicen que hay muchos negocios, cafés, restaurantes. Todo francés, muchachos. Franchutes. Para los que les interese, está cerca de la estación Shinbanpo de la línea 9. Shinbanpo. Repito. Shinbanpo. Era por aquí porque decía que era cerca del Starbucks. Parece que ya lo encontramos. Miren, ya llegamos. Poquito de hijo. Cranberry, walnut oil. Mira, café. Ay, perdón. No, gracias. Y no, libros para que practiques tu francés. Cosas deliciosas. Sí. Mira, Lanca, ¿cuál es el de ti? Panquecillos, galletitas. ¿Cómo que real? Pues no sé, son franceses, mira. Ah, yo quiero de esto, no sé si es, pero voy a ver. Mira, all profits will be donated to charity. No, cuando ves que viene en coreano, no. Mira, mozzarella 2000, aquí sí, ¿eh? Mozzarella 2000. Ah, sí, ¿cuánto llevo? Uno más, uno 3000. Ah, ese te conviene más. Diana en modo ricachón. Dame salir, no. Vamos, traigo un billete. Como los papás, típico. Es el último que me queda. Ay, veo que venden hot dogs, así es que vamos a comprarlo. Mira, hay más quesos, no te quedes con la primera. Pero mozzarella es un no. Para nuestra tarta con jamón. Pero mira, aquí hay un camembert. No, porque no tenemos el platito del camembert. No importa, lo metemos en otro plato.
fachada. Huele rico aquí. Es el puesto de al lado. Brie en lata. Qué moderna. Eurogourmet como tú, hermana. Aquí hay que comprar cosas porque huele exquisito. Huele como barba. Ah, salchichas, mira estos pies. Mira estos pies. Ah, un poquito, mira, un poquito de comprar. ¿Quieres o no? ¿Quieres que lo compartan? Sí quiero, pero no quisiera estar caminando con él. Aquí venden cosas que se huelen exquisitas, muchachos. Y nada es fermentado, wow. So far. A ver aquí. Chocolate. Pero, cuchillo. Ay, el de cabra, 10,000. ¿Cómo se va a costar 10,000? Me aguanto tantito, mamá. Sí, porque ya solo traías un billete. Ah, sí. Ay, no. Brownie 4,000. Me trajeron en primera clase. Ay, no, mira. Aquí tienen advent calendars. Ah. Pero creo que ya. Es de Ghana. ¿Cuándo es? ¿No lo vas a llevar? Pues no, ya es 10 de diciembre. Mira, es así para que cuando te vayas a París o a otro lugar y hagan mercado coreano, vendas tus fotos así. ¡Que te pinten! ¡Qué felicidad! Ahí hay crepas, si querías crepa. ¿Este es la fila? No, que estamos en la fila. Solo son dulces. Para dulces voy a Mangun. Aquí hay lo que viene siendo la comida coreana. Porque no puede faltar. Vas a pasar, niño, pásale. Miren, aquí hay Santa. Pierden el miedo, niño. ¿Qué te parece el lugar? Estoy un poco decepcionada, la verdad. Número uno, no es tan navideño. Número dos, no es tan caro. Digo, es muy caro. Y número tres, no hay tantas cosas como tan ricas o tan padres, la verdad. ¿Y a ti qué te parece? Lo único que huele delicioso es un hot dog, pero cuesta $6. Yo creo que $6 por un hot dog. Con eso me compro una comida completa en un restaurante, entonces... El único buen deal fueron los quesos. Sí, lo único bueno que compramos fue queso mozzarella. Costó $1 cada uno. $1.50, bueno, sí. Por eso dije básicamente. Ah. Sí, está súper bien. Y son bolitas chiquitas que te puedes comer aquí sentada en la cama. Bueno. Ya, creo que vamos a dar una última vuelta y ya nos vamos a ir. Sí. Fue un fallo épico. Nos levantamos temprano y nos arreglamos temprano para venir y dijimos, hay que ir temprano porque luego se acaba todo. ¿Lo que es mañana? Sí. Es que, por ejemplo, había un pan. Y un pan, $3, dices, cálmate, está súper caro. Y luego un eclair de 5. De 5,500, ¿no? Además, a mí me pareció muy raro que hubiera tantos puestos atendidos por coreanos. Porque aquí cuando hay como festivales latinos o así, como que cada país atiende su puesto y lo atiende. Entonces... Aquí como que los coreanos se reunieron y dijeron, vamos a hacer un mercado por aquí. Sí. Lo único padre era que tenían el calendario de Adviento. Ay, sí. Pero pues nada. Pues ya es casi la mitad de diciembre. Ya es casi la mitad y pues 13,000 wones para la mitad ya no valía. Porque aparte estaba bien delgadito, ¿no? Sí, era literalmente. Y tendríamos que haber comprado uno para cada quien, entonces ya no valió la pena. No tenía chiste. Así es que muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Vamos a despedir el vlog. El día de hoy el vlog va a ser muy corto. Ah.
¡Que va! ¿Sabes qué es lo bueno de estos días de invierno? Que hace frío, pero hace sol. ¿Qué, hermana? Que puedes salir con chamarra y todo, pero puedes usar lentes. Ah, es lo bueno. Estamos esperando el autobús. Dijeron que venía en 2 minutos. Han pasado 3 y medio. Y nada. Adivinen quién sigue esperando su autobús. 3 horas. Así es. Desde hace 4 minutos decía, en 2 minutos viene su autobús. ¡Ahí está! Sí, ya, ahí está, pero va súper lleno. Ay, yo. Y no avanzaba nada, me quedé así. La regla de oro es, nunca se suban a los autobuses. Es que tenía el letrero apagado, era un truco, señor. No, y ve, obviamente, no solo venía lleno, es al que se subieron 50 personas. Miren, en esta parada. Todos corren hacia ese autobús como zombies. Es que nuestro hogar es, bueno, nuestro muy barrio popular. Es muy popular en estos fines de semana. X, nadie les informó que hay otro autobús que va para allá y viene en 2 minutos. Viene igual de lleno el otro, pero bueno. ¿Alguno de ustedes ve esta caricatura? No sé cómo se llama en español. Mira, dice Try Me, ¿cómo? Ay, esas latitas están tan padre, la quiero. 3900. ¿Son bocinas? Bluetooth, pico. Ah, sí, son bocinas. Ya. Compras un pastel, ajá, pagas 3900 y te dan este speaker. Oye, está padre, la verdad. Ay, nada, en la casita. Mira, podemos comprar este pastel. Y podemos hacer fiestas en la casa con ese speaker. O este, mira, tiene un teléfono. Oh, miren estos ositos, son hermosos. Él se llama Pan Pan y es vegetariano. Toad Life. Toad Life. Mira, estos están súper bonitos. Sí. Y este también es cute. Oh, pero este, oh, es este navideño. Este es el más bonito de, oh, todos. Este, yo quiero este. No, este. Ah, oh, that one's okay, but no. Ah. Este es el más apropiado. Este. No, olvídalo, este. ¿Por los cuadritos chiquitos? Por los cuadritos y porque es un pastel y porque es este y este. Pero y todos este, son de helado. Pero los quiero todos, es delicioso. Mira, este. This is my thing too. There's what? My thing is being cool. Yes, it is. Quiero estos ositos. Si nunca han visto esa caricatura, se la recomiendo. Es muy tierna. Ese que tenía la cajita es muy chistoso porque antes los ositos no tenían casa y estaban ahí pidiendo casa. Eso es gratis. Y luego Pan Pan me cae bien porque en un capítulo quiere ir al baño mucho así. Y no encuentran un baño y se suben a un edificio y es hasta el baño, como hasta el piso 25, y quiere ir al baño. Entonces ya, ¿no? Se baja y el baño está cerrado y necesitaba una llave. Y llega una chava y le dice, ay, por fin te encontré, los voy a adoptar a ti y a tus hermanos. Y el otro no se aguanta y se hace el baño en ella y pum, va. Ya no los adoptan. ¿Te sentiste identificado? Sí, como cuando no me adoptaron. Por andar queriendo ir al baño todo el tiempo. Le dije a Gisela que podíamos ver los ositos, pero no le iba a comprar nada. Sí, solo me conformo con ver los ositos. Eso es todo por el día de hoy. Ya saben, como todos los días, muchas gracias por dedicarnos un ratito de su día. Así es, esperamos que pues les haya gustado el vlog más de hoy. Y nos vemos el día de mañana. Se divierten. Bye. Bye.